Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Pueblos, que todos los pueblos te alaben. Los vítores al Señor, aclamándolo con cantos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieras en los montes, o fuera encontrado el orden de la tierra, desde siempre y por siempre. Tu cólera y
nos ha trastornado tu indignación. Tu sistema está surpasa ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos estos días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasa la prisa y vuela. ¿Quién conoce la violencia de tu vida? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, a cuadro en compasión de tus siervos. Por la mañana saciamos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor. Si estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios.
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, ha visitado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancado de la mano ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo,
Renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, Hija dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de la. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, juntos encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos, feligreses, y juntos responder al Señor con mucha fe, con mucha alegría en su santo servicio. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados. Rezamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel mientras estos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pijá-Girot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha.
Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón, de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Caballos y jinetes afogan el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Él es mi Dios de mis padres, y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los cafés del faraón a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra.
Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, en las dos lecturas de hoy encontramos una actitud semejante. Los hombres no se fían de Dios. Tanto en la primera lectura, el caso de los israelitas en Egipto, como en el Evangelio, con los escribas y fariseos, se ve una actitud de cerrazón del corazón ante todo lo que Dios ha revelado y ante todo lo que Jesucristo ha hecho por el pueblo. Y persiste la cerrazón, la dureza, la incredulidad. Es el tema de la ceguera, hermanos, frente a las maravillas de Dios. Se trata de una actitud de soberbia, de autosuficiencia, de rechazo a la acción de Dios. Así lo que escuchamos hoy en el Santo Evangelio, encontramos cómo Jesucristo realizaba múltiples prodigios, milagros, señales, por compasión con los que sufrían y para mostrar que Él es el enviado de Dios, el vencedor de todo mal. Y Él no quería que la fe en Él se basara en eso nada más, en milagros, en señales, sino más bien quería que la fe se basara en su persona, en su palabra. Y entonces escuchamos en el Evangelio que los escribas y fariseos todavía le piden que haga más señales. A ver, una señal para que creamos, una señal para que veamos y creamos entonces. Ya habían visto muchos y aún así no estaban dispuestos a creer en Él. Le pedían más bien por curiosidad o ganas de presenciar solo un espectáculo, ¿no? Que no había actitud de creer, de apertura, por supuesto. Y también cuando veían las señales milagrosas, hasta las llegaban a interpretar mal, diciendo que las hacía con el poder del demonio. Y la respuesta de Jesucristo, hermanos, es tajante. Dice Jesús: esta gente malvada e infiel solo está pidiendo una señal. Pues bien, hermanos, este reclamo de Jesucristo que escuchamos tiene mucha validez hasta nuestros días. Cuando la gente busca solamente a Jesucristo por tener un milagro, por tener una señal, por tener un favor, para entonces sí, ya, según creer, y hasta le llegan a condicionar a Dios, le llegan a dar órdenes a Dios, y hasta detalles precisos, cómo quieren el milagro, de qué manera, y sobre todo, ya, enseguida, ahorita. Y como dicen todavía, condicionándole, si no me das la señal, ya no creo en ti. Órale, ahora sí que hasta haciendo el favor, cambiando los papeles, si no me da lo que quiero, lo que necesito, ya no creo en ti. Que se me quite la enfermedad, que me llegue un buen trabajo, que ya no tenga problemas. Y así, toda una lista de peticiones inmediatamente. Para entonces, sí, creer. Actitud de los escribas y fariseos. Siempre hay gente que busca solo señales.
que busca solo fenómenos a su gusto, a su comodidad personal. Otros que solamente se acuerdan de Dios cuando entonces tienen una necesidad. Le piden, le ofrecen cuantas cosas y después vuelven a alejarse ya nuevamente sin Dios, sin fe y hasta volver al mal camino, a la oscuridad, a la tiniebla. Esto es lo que hoy nos enseña el Santo Evangelio, hermanos. Y nosotros, también nosotros que revisemos que para creer en Jesucristo, para creer en Dios, no necesitamos presenciar milagros, no necesitamos fenómenos especiales, no necesitamos inmediatez. La fe en el Señor no es cosa de pruebas exactas, hermanos, a gusto del espectador, ni se apoya en milagros o fenómenos espectaculares. Recordemos, la fe en Dios es un don, el gran regalo de Dios, de las grandes virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad. El don de Dios, pero que también nosotros la hemos de desarrollar, hacerla crecer, fortalecer cada día y dar resultados, dar frutos en cada momento. Por eso hasta Jesucristo en su momento lo llegó a felicitar, como decía, dichosos los que creen sin haber visto. Hermanos, la única señal que debe bastar para un verdadero cristiano es que el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos y vive, está presente. Esto es más que suficiente, hermanos. Si creemos de todo corazón en esto, entonces seremos verdaderos cristianos y cada día acrecentamos nuestra fe como miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. Cada día escuchamos su palabra y la recibimos, la retroalimentamos con los sacramentos. Por eso en esta época, más que nunca, hermanos, en estos días, todos los creyentes en Jesucristo estamos llamados a fortalecer cada vez más y más nuestra fe y ponerla en práctica cada día en una forma auténtica, coherente, leal, perseverante, a pesar de cualquier situación. Y de esto, a propósito de fe, de confianza en Dios, de seguimiento a la palabra del Señor, quisiera mencionar dos ejemplos maravillosos, dos ejemplos que tenemos aquí, que iluminan y fortalecen nuestra fe cristiana. Quiero mencionar a María Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Ella es nuestro gran modelo de fe, de confianza en Dios. El sí de María Santísima, su respuesta libre y amorosa a Dios, la sostuvo desde el principio hasta el momento trágico de llegar a la cruz. María Santísima vivió como la primera y perfecta discípula de su Hijo Jesucristo, meditando todas las cosas en su corazón para poner en práctica toda la voluntad de Dios. María Santísima nos ha traído a todos nosotros su gran regalo, que es Jesucristo, y con Él nos trae su amor, su paz, su alegría, nos trae la salvación eterna. Y aquí está ella, hermanos, María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, para fortalecer nuestra fe en su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Y otro ejemplo, hermanos, que quiero mencionar, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzi. Nació en 1471, se bautizó en 1524. Asistía asiduamente a Tlatelolco, a donde aprendió la doctrina católica y las exigencias de vivir el Evangelio. En 1531, cuando Juan Diego presenció la bendita aparición de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac, tuvo fe
y confianza en cada palabra que le otorgó la Señora del Cielo. Juan Diego fue obediente a la misión que le asignó a pesar de las adversidades. Fue el portador del mensaje y de la gran señal requerida por el obispo Zumárraga. Ya con la Sagrada Tilma Guadalupana, obtuvo el permiso del obispo Zumárraga para quedarse a cuidarla aquí, en la ermita sagrada recién construida, que tenemos a un ladito en la capilla del Pocito y que todavía se conserva justamente en este lugar. Juan Diego ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se dedicaba a la oración, aprovechaba su permanencia junto a la casita de la Virgen para evangelizar a todos los que acudían allí. Era tenido por el pueblo como un indio bueno y cristiano, como un varón santo. Y después de 17 años de servicio, de dedicación ejemplar, de testimonio cristiano, Juan Diego murió en el año 1548 a la edad de 74 años y fue sepultado ahí mismo, en la ermita que él cuidó devotamente. Juan Diego, hermanos, nos enseña a vivir la fe en Jesucristo, a servir al Señor en su iglesia, a ser testigos de María Santísima de Guadalupe, nuestra Madre. Y tenemos en cuenta que el día 31 de julio del año 2002, hace 15 años, vino el Papa San Juan Pablo II, que vino a México, su quinta visita pastoral, y aquí, en este altar, declaró solemnemente santo a Juan Diego Cuautlatoatzi, nuestro santo patrono. Y el próximo lunes, hermanos, por cierto, próximo lunes, 31 de julio, estará presente el señor cardenal don Norberto Rivera Carrera para presidir este aniversario festivo. A las 10 de la mañana en la ermita, a las 12 del día aquí en la Basílica de Guadalupe. Así pues, hermanos, nosotros ahora, delante de Nuestra Señora de Guadalupe, le presentamos nuestro corazón, como nos pide el Santo Evangelio de hoy, dispuestos a fortalecer nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, dispuestos a ser servidores buenos, leales, servidores como San Juan Diego de María Santísima de Guadalupe, y cada día, en su santo servicio, construir su reino. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente por nuestras necesidades, y digamos con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por el Papa Francisco y nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Te rogamos, Señor, por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, Señor,
Gracias al sol y al labrador. En el altar florecerán los espigas, los racimos que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos, y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz diciendo:
Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, desde para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, Santa Cristina de Viterbo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Que vengas, palabra tuya basta. Thank you.
que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.